Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy sábado 22 de julio del año 2023, sábado 15 del tiempo ordinario. La iglesia celebra hoy a Santa María Magdalena. El color litúrgico es blanco, las lecturas corresponden al ciclo C. La primera lectura la tomamos de la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículos 14 al 17. Hermanos, el amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos, todos murieron. Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso nosotros ya no juzgamos a nadie con criterios humanos. Si alguna vez hemos juzgado a Cristo con tales criterios, ahora ya no lo hacemos. El que vive según Cristo es una criatura nueva. Para él todo lo viejo ha pasado. Ya todo es nuevo. Pablo, en esta referencia, nos está hablando de una metanoia, de un cambio interior, de un cambio de mentalidad, de una verdadera transformación por la enseñanza que Cristo nos ha dado, por la enseñanza que Cristo nos está dejando. Al pensar que uno murió, todos murieron. ¿Qué significa esta frase de Pablo? Significa que ese renacer de la persona, ese renacer que nos da en esta nueva vida, en esta nueva manera de pensar, es el morir al hombre viejo, como él mismo lo dice, y darle paso a ese hombre nuevo, a ese hombre convertido. Ya no juzgamos con criterios de humano, ya no juzgamos con criterios del mundo, ahora juzgamos con los criterios de Jesús, con los criterios de Dios Padre, en donde, así como ayer escuchábamos el misericordia quiero y no sacrificio, hoy Pablo nos está diciendo algo relativamente igual. Los criterios del hombre y del mundo se pueden decir que es el sacrificio. Los criterios de Dios y de Jesús son la misericordia. Pero no por eso significa que vamos a dejar de ser justos. Eso no significa que vamos a dejar de darle el castigo o darle la aprobación a aquel que lo merece dentro del plan de justicia. Si alguien cometió un error, si alguien cometió pecado, paga por el pecado. Es cierto, Dios tiene misericordia, lo perdona. El hombre tiene misericordia y lo perdona. Pero si esa persona, si ese ser continúa en ese pecado, entonces ya la misericordia no basta, porque ya se está viendo que no hay intención de cambio, y entonces sí viene el castigo. El que vive según Cristo es una criatura nueva. Y es así como Pablo nos lo plantea, y es como Jesús nos ha dicho. Estamos renaciendo bajo el criterio del Espíritu Santo, bajo el criterio del Espíritu de Dios, porque para Él todo lo viejo ha pasado y ya todo es nuevo. Del Evangelio lo tomamos del evangelista Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 2 y versículos del 11 al 18. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr. Llegó a la casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto». María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron: «¿Por qué estás llorando, mujer?».
Ella les contestó: porque se han llevado a mi señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces se le dijo: mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y exclamó: Rabuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: no me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decirle a mis hermanos: subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos y les anunció: he visto al Señor. Y les contó lo que Jesús le había dicho. María Magdalena, en este texto de Juan, vemos que es la única que viene a buscar al Señor. Aquí nos habla de dos Marías: la María que sale corriendo y la María que se queda en el interior, que se asoma, que tiene ese encuentro con los ángeles, que tiene ese encuentro con el que ella piensa que es el jardinero. Cuando escucha su nombre, cuando escucha la forma en cómo Jesús le habla, se da cuenta que es el maestro. Rabuní, maestro. Lo más seguro es que lo haya abrazado, lo haya tocado, lo haya retenido. Por eso es que Jesús dice: suéltame, porque no he subido al Padre, no me retengas. ¿En qué sentido Jesús le está diciendo esto? En el sentido de que, así como María, que lo acababa de ver morir hace unos días, que lo acababa de ver cómo lo sepultaban, cómo corrían la piedra, cómo es que lo bajaban de la cruz, cómo es que lo azotaron por todo el camino, porque hay que recordar que María Magdalena, María la de Magdala, aquella que los evangelios la mencionan como de quien expulsó los 7 demonios, de quien le perdonó los pecados, de quien la salvó de ser apedreada. Esa mujer que lo está viendo otra vez es la única que lo fue a buscar. Los discípulos que tanto lo siguieron, los discípulos que tanto se decían maestro, Pedro estaba en la casa cuando fue a avisarles. Pedro y el discípulo amado, aquel al que Jesús le había entregado a María, su madre. Esta mujer es la única que se atreve y se anima a ir a buscar al maestro. Va en busca del maestro. Va en busca de la persona que quiere, de la persona que sabe que está ahí. Por eso Jesús le da una instrucción muy clara: ve y avísale a los otros lo que yo te he anunciado. Ve a decirle a mis hermanos. Fue la primer enviada. Ve y anúnciales que aquí estoy. Ve y diles lo que has visto. Ve y diles lo que has escuchado de mí. Ve y diles la noticia de que he regresado. Esa es María Magdalena, la mujer que el día de hoy la iglesia celebra. Y así como ella, que va en busca de Rabuní, que va en busca del maestro, que va en busca de quien ella vio que murió físicamente, pero sabe que ahí está, sabe que tiene que encontrarlo nuevamente, es ella la que nos da la lección este día. ¿Cuántos desearíamos, ya lo dijo Jesús en la semana, ver lo que ustedes han visto? ¿Cuántos profetas quisieran ver y haber oído lo que ustedes vieron y escuchado? María Magdalena nos trae el mensaje: Jesús ha vuelto, Jesús ha resucitado.
Hermanos, Dios los bendiga.